cacho. Ay, cuando llegaste, hijo. Mira, mira tú y a tu hermana, mírala. Está preciosa, Pero tú, es un hombre. Yo te veía en la foto, pero no lo podía creer. Mi bebé. Todavía que no lo puedo creer. Carísimo. Nueva York es un lugar carísimo. Todo es carísimo. Las rentas son carísimas, la ropa es carísima. Y se ven las vistas así, o sea, como aquí, como en la película. ¿Y a ti te gusta vivir allá? ¿A ti te gusta? ¿En Nueva York? Sí. ¿Y ya tú eres americano ya, no? Sí, pero yo soy cubano también. Pero no ves el tiempo que... Soy cubano, pero tú no... americano, pero ¿cuál es el tema? Yo soy cubano, soy americano. ¿Cuál es el tema? Ya, normal. O sea, ya tú eres americano, ya, olvídate de eso, que tú eres americano. No, Alejandro, tú no vives allá, tú no sabes la necesidad que se pasa allá tampoco, ni sabes la cantidad de trabajo que uno tiene que pasar allá, ¿entiendes? Son completamente diferentes. ¿Y tú sabes la cantidad de trabajo que hay que pasar aquí? Claro, porque yo viví aquí. ¿De cuándo tú viviste aquí? Si tú te fuiste cuando tú eras un niño. ¿Tú sabes este plato de comida? Que yo no me lo he comido, porque no tengo hambre. Este plato de comida lo estamos comiendo ahora por ti. Porque tú vienes a darte la de lujo. Y no te imaginas, tú no tienes cabeza, tú te pasaste 13 años sin hacer nada. O haciendo para ti, no sé qué cosa. Ya, por favor. Déjame hablar. Y mami está así, porque ella no quiere hablar, porque ella sabe que estoy diciendo la verdad. Te has pasado toda tu vida, la mitad de tu vida, viviendo bien. Sí, perfecto, trabajando, yo trabajo, ella trabaja, todo el mundo trabaja. Sí, compadre, pero usted no está solo. Yo sí estoy solo. Tú tienes a mami, ¿entiendes? Tú no tienes que pagar tu escuela, tú no tienes que pagar el plato de comida, ¿entiendes? Y aparte de eso, ayudarlos a ustedes. Dime todo lo que quieras. No, claro. Yo soy el tipo que se fue, yo soy irresponsable, ya yo no soy cubano. Para ti, ya yo no soy cubano. Ahora por 3 días a darte la de turista. Yo soy tu hermano, Aceres, yo soy tu hermano, ¿me entiendes? A mi papi me cogió y me montó en una balsa. Eso yo no lo decidí. ¿Para que no? ¿Qué tal ya? Mami, yo soy un Yuma. Yo para ti, yo soy un Yuma. Yo soy Yuma. Claro que tú eres Yuma. ¿Tú vas a ser Yuma? Yo soy Yuma, entonces no tengo familia. Entonces no tengo nada que hacer aquí. No, compadre, es que tú nunca te has... No, es que tú que sabes. Tú que sabes. Demasiado tiempo sin hablar. Demasiado tiempo sin decir lo que cada cual tiene dentro. Demasiado tiempo sin recibir una carta. Y de niño a ti te gustaba escribir, te gustaba expresar cosas. ¿Qué pasó allá? ¿Qué te mataron allá? Yo no te he pedido nada. En 13 años no te he pedido nada. Y a tu padre no le pedí nada. Pero yo soy un ser humano y te necesito. ¿Entiendes? Ay, yo no sé qué te voy a decir, hijo.